¿Qué? ¿Lo viste? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿Dónde? Ay, no, me voy allá, yo sé que... Sí, pero como que... Pero como que hay gente para allá. Bueno, vamos a salir porque Adrián dice que había un señor allá a lo último, así que bueno, nos vamos. Bienvenido amigo a un video más. El día de hoy vamos a estar recorriendo el cementerio de la Chacarita. Y un dato muy importante, que este es el cementerio más grande de Latinoamérica y es uno de los más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Así que a las personas que les gusta ver videos de cementerio, les recomiendo que se queden para ver este video. También vamos a estar viendo las personalidades que están aquí en el cementerio de la Chacarita descansando. Hasta en el propio cementerio pueden entrar con sus propios autos, o sea, eso significa que el cementerio debe ser muy grande para que las personas entren con sus propios autos y se les sea más rápido llegar a donde quieren ir. Aquí está esta cripta abandonada, se ve que tiene muchísimo tiempo que no abre, pero como nos podemos asomar aquí brevemente, obviamente no vamos a pasar porque no sabemos con qué nos podemos encontrar allá abajo. Se ve que está totalmente abandonada. Miren cómo están las tumbas allí abiertas y cómo está totalmente abandonada. Aquí está otra ventana por la cual estoy viendo y miren cómo se ve para allá abajo. Obviamente no se puede pasar, las personas no pueden pasar. No sé cómo harán las personas que tienen familiares aquí enterrados. Me imagino que ya no lo visitan, porque para el público, para acá abajo no se puede pasar. Aquí donde estoy mirando es esta cripta que está aquí. Miren, se ve totalmente abandonada. Y donde me estoy fijando son estas pequeñas ventanas que están aquí, donde le acabo de mostrar cómo más o menos se encuentra allí abajo. De verdad que es muy arriesgado entrar para esa cripta, ya que se encuentra totalmente cerrada. Y para las personas que han entrado, me imagino que se han subido por esa escalera o por aquellas ventanas que más o menos puede entrar una persona delgada. De resto no se puede entrar. La estamos observando solamente por fuera, superficialmente. Miren, a diferencia del cementerio de la Recoleta, aquí sí las bóvedas están totalmente abiertas y se ven que hay ataúdes ahí abiertos y hay más o menos como 8 acá, 7 o 8 acá. Miren cómo se encuentra esta, totalmente abierta. Se ve que, bueno, hubieron personas que hicieron vandalismo aquí y otra cosa. Miren cómo se encuentra esta. Todo este edificio que está acá son galerías, en galería 5 y 6. Así que vamos a pasar. Esta es la galería número 5, como ustedes pueden ver cómo se encuentra. Eso sí, está totalmente sola. Creo que somos los únicos que estamos aquí, ¿verdad? De resto no hay más nadie. Mira, esta es la número 5 y allá está la número 6, me imagino. Allá debe ser la galería número 6. Miren, sí, galería número 6. Está totalmente solo. O sea, que en este edificio hay solamente dos personas. Y también hay para allá arriba. Miren. Bueno, también hay abajo. Me imagino que abajo también hay galerías. Miren. No sé si ustedes pueden escuchar, pero como somos los únicos, aquí estoy hablando y se escucha el eco. Es algo así como un silencio y una voz que de verdad como que no agrada mucho. Miren, para allá también hay galerías. Oh, para allá, miren lo inmenso que es esto. Para allá y para allá.
De verdad es que es muy, pero muy grande esto. Estoy impresionado, ya que no había entrado a un lugar así. De verdad. Y eso es que lo estoy medio viendo, porque no estoy pasando para allá, para lo último. Y para allá también hay. Bueno. Miren, me imagino que aquí es cuando traen a las personas en ataúdes para ya colocarlos aquí para que descansen. Aunque se ve que este carrito está totalmente descompuesto, ya que las llantas están desinfladas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿Dónde? Ay, no, me voy a llevar el señor. Sí, pero como que hay gente para allá. Bueno, vamos a salir porque Brian dice que había un señor allá a lo último, así que bueno, nos vamos. Tuvimos que salir rápidamente porque Dorian se asustó, no me quiso seguir acompañando y bueno, vamos a seguir recorriendo el cementerio de la Chacarita. Y como ustedes pueden observar, allí adentro están las galerías que les acabo de mostrar. ¿Cómo te sientes, Dorian? ¿Todo bien? Un dato muy curioso es que este cementerio se inauguró por la fiebre amarilla que atacó en esos momentos. Así como el cementerio de la Recoleta, bueno, así fue con el cementerio de las Chacaritas. Se inauguró por la fiebre amarilla en el año 1876. Y aunque sus datos no son muy precisos, para esa época aproximadamente están enterradas unas 22.500 personas. Miren, aquí se ven más galerías, así hacia la pared, como ustedes pueden ver. Y para allá adentro también sigue viendo galerías. Y estamos en una zona donde hay en las tumbas normales, comúnmente, en la tierra. Miren, ya acabamos de pasar. Y este lugar obviamente está totalmente solo. De lado a lado, de este lado y de este lado. Y se ve que de noche no cuenta con iluminación, ya que los bombillos ni siquiera están, no están ni quemados, o sea, absolutamente no están. Y están unos mosquitos por aquí que me están fastidiando. De verdad que este ambiente es algo pesado. De paso que no hay luz, los mosquitos como que te invaden y miren. Miren cómo se encuentra esa, totalmente abierta. Vamos a asomarnos y miren. Y esa que está ahí también está abierta. Me causa curiosidad. Y bueno, vamos a seguir caminando. Por los momentos hemos visto las tumbas, las galerías. Vamos a ver si encontramos algunas personas que estén aquí enterradas, que sean personalidades de aquí de Argentina. Miren esta como se encuentra. Dios. ¿Se imaginan ustedes pasar de noche para acá abajo? Miren. Dios. Tengo que agarrar fuerte la cámara porque si se me cae tengo que bajar. Pero está totalmente abierta. Miren esa. Yo creo que esta la hicieron con el fin de que nadie irrumpiera en ella. Porque con esa estructura y con esa puerta, yo creo que nada más los dueños o las personas que están autorizadas a entrar pasarían. Y es bueno porque he visto muchas tumbas, he visto muchas bóvedas profanadas. De verdad que las personas que hicieron esta así, previnieron todo ese tipo de cosas. Miren cómo se encuentra la calle adentro del cementerio. Totalmente vacía. Lo que he visto es que si aquí te llega a pasar algo, alguien te llega a robar, de verdad que vas a quedar totalmente robado, porque no creo que alguien te pueda escuchar. Miren cómo se encuentra la calle, totalmente sola, y es apenas la una de la. Y no tanto esta calle, sino que esta, la otra, la que sigue, están totalmente solas. De verdad que hay que tener mucho cuidado también. Iba a pasar para ese panteón que ven a mi espalda.
que dice sobre la Policía Federal de Argentina, pero no se admite, o sea, personas así para visualizar por dentro. Me imagino que se debe admitir solamente personas autorizadas. Y es el único que se encuentra en buen estado y en funcionamiento, ya que aquella cripta, mírenla cómo se encuentra, totalmente abandonada, en diferencia a esta. Y así, amigos, iremos culminando este video. Solamente nos alcanzó el tiempo para recorrer el cementerio de la Chacarita. Vimos algunas bóvedas, algunas tumbas, algunas galerías, vimos lo que es la cripta y vimos algunos espacios de este cementerio, porque de verdad para recorrer este cementerio hay que estar más de 2 a 3 horas. Nosotros vinimos para encontrar las personalidades que estaban aquí enterradas en este cementerio y no nos alcanzó el tiempo. Vamos a ver si venimos otro día para visitar a aquellas personas emblemáticas que están aquí en el cementerio de la Chacarita. Así que espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse si les gustó. Y como siempre, amigos, nos vemos unos días con un próximo video. Chao.